¡Papi, escribe!
casa. Muy bien, que para con el... Vale, ya te piso aquí. Gracias. Piso. Dale el abrazo, tío. Dale el abrazo, tío. Dale el abrazo, tío. ¿Y qué ha hecho su peso? Tiene su bolsa. Solo se mete adentro y lo puedo cargar después de que termine de felicitar. ¿Sí? 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 Y ahora sí, en este momento quiero que todos los niños y las niñas y las personas me presten mucha atención. Los papitos, se hacen un poquito más para el frente, por favor. Y en este momento prestamos mucha atención. Gracias a todos por estar presentes en el cumpleaños de Dicito. Pero en este momento sí quisiera que todos me presten mucha atención. Yo le voy a preguntar a los papitos cómo se llaman. Cuando ellos contesten cómo se llaman, quiero que todos les demos un fuerte aplauso y todos les digamos, oh my God. Que se escuche bonito, ¿de acuerdo? Le pregunto al papito cómo se llama, él responde, un fuerte aplauso de ustedes y todos decimos fuerte, oh my God. Decimos ahorita en este momento, le preguntamos rápidamente al papito. Papito, ¿cuál es su nombre? Eddie López. O sea, aprendamos como el primo. Muy bien, primo. Lo está haciendo muy bien. Eso, muy bien. Le preguntamos también a la mamita. Mamita, ¿cuál es su nombre? Daisy Riz. Lo vamos a hacer mejor así. Vamos a decir, oh my God, el primero y luego el aplauso. Porque todos esperan aplaudir, nadie le aplaude. Y lo vamos a hacer más bonito. El papito le preguntó, ¿contento o enojado? Eddie López. ¿Contento o enojado? Ah. Oh, señor, ilumina a tu hijo. ¿Contento? Eso, yo voy a ir observando al que esté participando. Persona que no esté participando, yo desde aquí lo voy viendo. Yo voy a su lugar y hago... Que participe a las buenas, ¿de acuerdo? Aquí somos locos, de veras. Ahora le preguntamos también a la mamita. Mamita, ¿contenta o enojada? Contenta. Eso. ¿Cómo te llamas, campeón? ¿Contento? Tito. Eso. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto estás cumpliendo? 3 años. Fuerte el aplauso para Ericito, por favor. Sí, los dos. Primero con la mamita. Prestamos mucha atención. La mamita en este momento tiene unas palabras para todos ustedes. Prestamos atención porque la mamita nos habla así. Buenas tardes para todos, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá presente. Pues espero que disfruten la fiesta porque de eso se trata, ¿verdad? Y aquí pues cumpliendo 3 años mi hijo, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? Y pues acá estamos y espero que la pase de lo mejor. Gracias. Oh my God. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir acá a la fiesta de mi hijo, ¿verdad? La verdad que nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Que gracias a Dios pues él llegó a sus 3 añitos y pues bienvenidos, siéntense cómodos. Ustedes están aquí en su casa y a disfrutar la fiesta. Muchas gracias. Eso, muy bien. Yo solo quisiera preguntar en este momento, que levanten la mano los que son amigos o familiares de la mamita de Dicito. Levanten la mano. Levanten la mano los que son amigos o familiares del papito. Pues no hay problema. Porque en este momento sí me gustaría ver quién de los dos tiene más porra el día de hoy, si la mamita o el papito. Cuando yo diga, por ejemplo, quiero ver y escuchar, ¿dónde está la porra de la mamá? La porra de la mamita, le aplaude, le grita, le sirva, le hace relajo. Las mujeres, si quieren, se levantan, se despeñan, se tiran al suelo. No importa, pueden hacer relajo. Cuando yo diga, ¿dónde está la porra del papá? También la porra del papito le vamos echando ganas. Así que nos vamos preparando en este momento, porque quiero ver y escuchar, ¿dónde está la porra de la mamá? Ahora quiero ver dónde está la porra del papá. Los mismos, pero escuché más porra del papito, menos porra de la mamita. Mamita, aunque los suyos sean pocos, pero locos, ¿verdad? Eso, muy bien. ¿Y dónde está la porra de nuestro cumpleañero? ¡Eso!
en sus lugares. Gracias, Edicito, pues está disfrutando de su fiesta. Gracias a todos por estar acá presentes en el cumpleaños número 3 de Edicito. Quiero en este momento preguntarle a los niños y las niñas que levanten la mano a quien le gustan los premios. Eso, de este lado tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A este lado, quiero que levanten la mano a los que les gustan los premios. Los adultos también participan. Los adultos también participan. También tenemos premio. Eso, muy bien. Vamos a ver en este momento, al ritmo de la música. Quiero ver qué equipo está más animado el día de hoy. Si los de este lado o los de este lado. Y premio para el equipo más animado. Así que voy a ver en este momento. Ritmo de la música. Le aplaude y le grita todo el grupo de este lado así. Lo de enfrente, lo de enfrente, mandarle porque se quedan así como que. Ahora vamos a verlos de este lado. ¿Qué tal animados vienen el día de hoy? Espérate, Marta Julia. Esta Marta Julia, eso, muy bien. No se dejen. Sin decir nada, ya estoy viendo que los de este lado son más locos. No se dejen. Una bulla, los de este lado. Me está diciendo lo de este lado. La comadre a ver, se está locando. Esto, pero qué bárbaro. Pero vamos a ver. Dice, muy alto, lo de este lado. Ay, no. Lo que tiene que venir a ser uno por 5,000 quetzales, ¿verdad? ¿Te gusta? Es un librito para colorear de Paw Patrol. Limito para ti. Aplauso para ella. Puedes pasar a tu lugar, princesa. Puedes pasar a tu lugar. Algunos se van a preguntar ahorita, ay, pero ¿por qué le está dando el premio a la nena? Sí. La nena estaba ahí sentada, no estaba gritando. Pero todos haciendo muy en este lado, todos haciendo muy en este lado, y la nena sus ojitos nada más. Porque ella estaba aquí acá. Muy bien, pero en este momento me voy a presentar para todos ustedes. Y quiero que todos hagan de cuenta en este momento que yo todavía no he venido. Este es mi escenario. A la cuenta de tres, yo voy detrás del escenario. Cuando yo diga, por ejemplo, con ustedes el payaso, y yo mencione mi nombre, y por ejemplo, solo venga y saque una mano, significa que al ritmo de la música todos le aplauden, le gritan, le silban y pueden hacer relajo. Si yo escondo mi mano, todos calladitos. Si yo enseño un pie, todos hacen bulla. Si yo lo escondo,
todos calladitos. Vamos a ver qué tan animados vienen el día de hoy. Y premio para el más animado. Thank you.